tortuones antes de comenzar esta gran serie, lo que les paso a comentar: Tortuguitas, tortugones, que obtuvimos 12 votos y ganó lo que viene a ser el ninja, la raza ninja, con 12 votos. Perfecto, 9 me gusta, un comentario. La verdad, muchísimas gracias a todo aquel que votó. Así que sin más rodeo que decir, comencemos. Y hola tortuguitas, ¿qué hacen? Che, estamos acá en un gran video de Guabina 2, la gran serie tortuguitas, tortugones. Bueno, anteriormente, como les comentaba, lo que vamos a hacer es en esta gran serie el ninja, ¿eh? la raza ninja. Sinceramente, paso por paso, vamos a estar, bueno, en este capítulo, los capítulos. Eh, van a ser 20 minutos, como mucho, 15 minutos, no sé. Entre 20 minutos hasta 15 minutos más que nada. Perdió lo que iban a hacer la raza alzura, el, el chamán y el guerrero. Así que vamos a ir eh, con el ninja. Ni, ni nada más ni nada menos. Me creé esta cuenta más que nada con mi hotmail, etc. Obviamente no iba a, po a poner. Eh, no iba a filmar lo que iban a hacer. Es mi cuenta por el simple hecho. Ay, si me la afanan ustedes. Manca de chorro. Ah, no, me tiran un chiste. No le pongan dislike. ¡Pónganle like. Gente, pónganle like, pónganle me gusta en esta gran serie. Que se va, a llamar, se va a llamar más que nada: se va a llamar lo que viera a ser. Eh, ay, cómo mi, mi filo entre entre mis dagas. Mi filo. Bueno, algo así, gente. Lo van a ver igual en el arriba, ¿no? en el título. Lo van a ver en cada capítulo, más que nada. Este es el capítulo 1 eh, nada, tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a crear acá. Eh, lo que van a hacer ahí de eh, muy bien, crear, perfecto. Y vamos a estar eligiendo lo que van a hacer. Eh, tenemos dos ciudades. Más que nada, acá en Guadinados. Tenemos lo que van a hacer el caos. Ha llegado a la tierra de Metin 2. Y con el 17 de los reinos. <laughs> Ahora tendrás que elegir. Aceptar el poder del caos. Eh, y unirte a oscuridad. O. Per, eh, o Perecer a ah, con él, tremendo, Tu tremendo tu lectura. No serás un abogado recibido eh, por ahí, casi con la llegada del caos de la tierra. Me entiendo de la luz, del uno. Bueno, ustedes lo pausan y lo leen. Bueno, vamos a ir leyendo. Madre, madre. Eh, esto son dos ciudades, dos reinos donde podemos estar, estar en guerra más adelante, etcétera, 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 etcétera. No, esta serie no es para. Cómo conseguir won eh, o como le quieran llamar el dinero en el juego, que es el won, etcétera. Cómo conseguir esto, cómo conseguir lo otro, etcétera. Esta serie es todo completo, está completo. Con el tema del ninja, sí. Eh, el nivel 255 eh, es el máximo. No, no, o sea, no les prometo que vamos a llegar al nivel 255 en la serie. Sinceramente, no le, o sea, no les prometo nada. Pero esta es la primera temporada y les prometo que puede llegar a haber una segunda temporada. Como puede haber 20 capítulos, como puede haber 200 millones de capítulos. No sé, gente, no sé. ¿eh? No, no va a haber cortes, ojo, no es que voy a jugar atrás de cámara eh, o voy a hacer trampa, etc. No, no. Eh, Lo va eh, Tac, ahí me entendieron. Yo le quería oscuridad, a mí me gustó oscuridad, sinceramente. Eh. La luz, eh, el tema de la ciudad de la luz no me convenció tanto, pero vamos a elegir oscuridad. El tema eh, de estas dos ciudades, antes de, de, de elegir la raza, que obviamente es ninja, que ganó el, la raza ninja, eh, usé toda mi vida, en la de, de mis 13 años hasta ahora que tengo 27. ¿A qué, a qué le importa? A bueno, en fin, eh, elegí oscuridad porque es el reino sin yo. Que es el reino rojo. La ciudad ahora que vamos a ver va a ser de Shinjo, el Reino Rojo. Que también toda mi vida lo jugué. O sea, siempre fue. Alente vamos, el reino Shinjo. Bueno, algo así, Lo inventé recién. Tenemos acá el guerrero. Tenemos que grande, el vende papa. Que grande el vende papa. Está bueno, está bueno. Que rico, no un pastel de papa. qué rico la otra vez con mi amiga. Le mando un abrazo, un beso grande. Agustina Brisa que Agustina Brisa brisa Agustina sigan en TikTok ahí estamos eh, vamos a ver eh, bueno esta raza no es para era eh, vamos a elegir el ninja eh, acá estamos acá estamos pero bueno antes le mostramos bueno, el guerrero le mostramos el Sura no ahí está y le mostramos lo que viene a hacer al chamán vamos a elegir al ninja yo no sé a ver porque mira Miren, gente, tengo a mi hija, a mi bebé, que va en, en este mes de febrero, el 28, ¿sí? A ver, el padre no sabía cuándo cumplía. ¿sí? Eh, va a cumplir dos añitos. Entonces, a honor a ella, a todo mi sacrificio eh, por mi trabajo, etcétera, y todo lo que hago, es por amor a ella, siempre, todo lo que hago es por amor a ella. Entonces, para mí que voy a elegir, no sé si elegir un, un femenino, ¿no? Ahí, mujer, ¿eh? Y con. Eh, sí, me parece que sí, porque. A ver, y se llama Zaira, se llama. Mi beba se llama Zaira Lidia Beatriz, pues mi abuela, mi abuela Lidia. Bueno, yo les cuento mi historia también, no sé. ¿eh? Zaira, eh, y el apellido es Ali, Zaira Ali. Pero no sé si quedará lindo, feo, no sé cómo le... No sé, gente. A mí me gusta, a mí me gusta. Aparte, es algo sentimental y algo lindo, ¿no? Eh, vamos a ponerle Zaira, Lidia. No, pero ya es, ya es mucho. Tengo 40 millones de nombres, tordos. Sí, bueno, es algo que... Y bueno, yo me llamo José Yamilo Enrique. Apellido Ali. Y mi hija se llama Zaira Lidia Beatriz. A ah, Lidia va mal el apellido de la madre. Ay, ¿Cómo era el apellido de la madre? Lidia. Eh, Lidia. Bueno, Lidia Beatriz. Eh. Ah, qué ¿Qué Está bien. Qué ratana también. Está bien. Perdón, gente. Perdón. Eh. Estamos ahí, Zaira. Se podrá... Me parece que... A ver si se puede poner... A ver qué. ¿Cuál? ¿El color de la tortuguita? Ahí. Vamos a empezar, gente, porque estamos acá por si decirlo así. Tengo boludo un poco más. Este está lindo, ¿no? Este entonces, el color de la tortuguita. Vamos a ponerle... A ver si es Zaira. ¿eh? no creo igual, porque ya creo... Eh, Alguien ya está usando el nombre de mi hija. Digo, del personaje. Eh, Zaira Tecuse. Zaira... Sí, la la eh, Tecuse Está bien ahí, seleccionar. Listo. No vamos a tener otro personaje en esta serie, no. La única, la única inigualable de esta gran serie. El filo de, de mi daga. No. Ah, está. Ahí está, gente. El filo de mi Ojo. Ojo. No, tortuga una porquería ese título. Ah, no. Uy, mira Tengo miedo. De este, de este loco. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Eh, ¿Oscuridad? ¿Y sí? Porque somos oscuridad. Bienvenido güey, a Webina 2.2. Uh, Hola, ¿qué tal? Vamos a saludar. Hola. ¿Usted va a ser mi marido? No, 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 que te agarra el torto. sea, como te deja... ¿Eh? Te agarra una escopeta y te va, te va a correr con, con esos perritos. Ah, no sabe nada. No, era un chiste. Ch... Se me fue. Pues soy, soy fea. No, no. Soy linda, hija. Ahí está, vamos a ver. a ver, tenemos acá, tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos inventario, ¿no? Tenemos inventario, vamos a ir, vamos a correr, oh, la, la. Eh, vamos a correr. Uy, ¿por qué tenemos este peinado de vieja, eh? ¿Por qué tenemos este peinado de vieja, eh? Ah, pará, pará, les quiero mandar un saludo muy, pero muy grande. Eh, a mis dos suscriptores, eh, los mejores, se llama Jonás, eh, Jonás, ¿el eh, apellido? ¿Cómo es?

un poco de humor eh pará, uy se me todo para, que vino un tornado acá en Guabina 12 uy que uy qué pasó guatefa no son re asesinos estos perros pará mira, este tiene una repulga acá qué perro que perro pulgoso para, pará pará, pará, pará. De que no se bañaba nunca era el torno, era pará era acá oh <laughs> Tenía que, respirar, que pará pará que quiero un armacho ¿no? Acá, cofre de reino, está bien, era ese, pará, era cofre de reino, me había olvidado. Cofre de reino con este cofre de tu reino o tener objeto come, come, ah, comestible, pensé que, que, que ya tenía hambre, la, la gordita. Recuerda tener espacio suficiente, así que perfecta ahí está, qué bueno, ahí tenemos acá, mira, hoy tenemos... Uy mirá, ah, una lámina, está bien, muy bien. Ahí vamos a ponernos esto. Me quedó, me quedó gente las ganas de ser arquero. Arquera con, con este ¿sabes? perdón me perdón, me quedó las ganas de ser arquera. Ahí está, bueno, vamos a hacer de niña vamos a hacer de daga, vamos a hacer de Mira, tenemos acá una mascota de oscuridad, nos da perfecto el cofre de reino, nos da todo, eh, todo más nueve ahí, que ponga y pingue pan, tenemos libros de cada, tenemos caballito, no, también tenemos todo ahí, tranqui, bro. De calidad el atuendo lo que van a hacer de vamos a tomar vení gato vení digo perro venían yeah, toma toma y acá tenemos nivel nivel 1 tenemos nivel 1 eh, acá perfecto vamos a dejarnos de paviar por si sí, decirlo así y mira acá vení vení a la guerra con los perritos. las pulgas que deben tener estos perros no se no se dan una idea gente es algo que mira ahí la idea acá, gente. Bueno, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar de bien. Vamos a hablar de 7 y tarot, vamos nada. Del juego, sí, sí, sí. Lo que vamos a hacer, vamos a subir al nivel eh, 50. No, no sé cuánto llevamos, ni cuánto llevamos, pero bueno, vamos a tratar de subir al nivel 50. Eh, pff, sí, 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 al nivel 50. Y lo voy a congelar ahí. ¿Por qué lo voy a congelar ahí? Vamos a estar, no sé, dos capítulos con el nivel 50 por el simple hecho, como les dije, no voy a hacer ningún corte. Si tenemos que vender, vamos a vender eh, en cámaras. Si tenemos que, no sé, ganar bono en cámaras. Si tenemos que levelear en cámara. Ninja asesino. No, no, como que no. No. Sí, habilidad de verdad. Sí, ninja asesino y ninja arquero. Pero bueno, imagínense un ninja... Eh, asesino, le velé ahí más o menos. Imagínense un ninja arquero. En la siguiente temporada, ninja arquero. Podemos hacer 500 millones de temporada pero si ustedes le dan me gusta, eh, vamos a seguir matando perritos si no le dan me gusta. a ah, no, ¿no? Vamos a ver. Necesito sinceramente poner esto porque estamos acá y vamos a ir... Uy, mira, un metin Ahí quedan estos metin Quedan estos metines, Nada. Nada la fibra amarilla, nada más. ahí está. Miró esa, miró. Uy, me olvidé poner el pendiente a la Zaira. Zaira te guste Vamos ahí, tac. Eh, eh, estoy tomando unos matecitos riquito riquitos matecitos. A ver, vamos a hacer así. Y esto, vamos a subirle acá. Lo que vamos a hacer mientras le veíamos, vamos a subirle a sí Ah, emboscada, vamos a decirle todo primero a emboscada, ¿eh? tranqui, tranqui panqui ahí tac, ¿no? Ahí, perfecto Ahí vamos a, vamos a agarrar todo, todo. Vamos, vamos a agarrar todo lo que coso mira una rosita una flor romántica usada para mostrar afecto solo puedes usarla eh, personaje femenino ¿eh? uh mira Ah, mira, hola, uh, la tortuguitas, tortubones. Tremendo esto. Eh, ya tenemos... Mira, tenemos 8 8 huevos. Ah, porque esto es, es por el día de San Valentín, por ayer, digamos. Ah, oh, digo, perdón, antes de ayer. Ah, tremendo, tengo que ir a... Yo, sinceramente, bueno, para el que no sabía, soy crea el creador de contenido de guabinados, yo no estaba ni enterado de esto, sinceramente. Vete, tengo, eh, tengo, tengo que trabajar. Tordú. Eh, tra Trabajamos, más, mirá locos. Bueno, les explico, gente. Estuve seis días sin hacer video acá en Webinar. Por el simple hecho que mmm, tengo una empresa. Y sinceramente, tengo que andar trabajando, hacer esto, etc. Y mientras mando el chanchito, les cuento. Uy, si tiró un pedo el chanchito. Nunca lo... Qué asco, loco. Corre, monito, corre. Ah, no sabe, ¿no? Aguanta, que pará, que parar? Qué cagos, lo, loco. O sea que con el con qué Caramelo. Arco iris. Ay, Dios mío. Mira, este el cuco. Ahí está. Bueno, tenemos nivel eh, 11. La idea para levelear. Acá, vamos. Para, vamos a ver. Eh, acá. ¿A ¿Dónde estamos? Acá. Perfecto. No vamos a ir para... Ah, no para acá, sinceramente, para agarrar el... Vamos para... Para allá. Vamos para allá. Ah, no, el autito. Hubieron que mate la película de Cars? Maneja re bien así para atrás. Cheto, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Vamos a darle el lucito. Me acuerdo, me acuerdo gente que mi sobrino... Germán Taborda... Perdón, Taborda, digo. Germán Taborda. Mi sobrino decía, ay, cuando yo tenía como 13 años, yo mataba a los ositos, pa' tomá, eh, tomá, viste, y los carré acuchillaba, viste, re asesino al pibito. Yo, por ejemplo, uy, este que quiere. Y mi sobrino era más chiquito, ahora bueno, yo tengo 27 y mi sobrino tiene como 16. Tiene. Yo le digo, ¿te acordás cuando decía, ay, no maté a esos ositos? Decía, ¿viste? Porque yo mataba, toma, ay, que se viste, ay no maté a esos ositos y se ponía a llorar. Saludos, saludo grande para, para mi sobrino. Germanta Gorda, yo sé que cuando me haga famoso algún día vas a decir me saludaste en un video, viste y todo el otro, viste, pero bueno eso va a pasar en mi otra vida no, más que nada, pero bueno, eh, bueno saludo también para Benicio que es mi, mi, mi otro sobrinito ¿eh? Minerito lindo, hermoso, que debe tener uno, que, sí, sí, o creo que 7, 8, no, no, no sé, pero mi pp Pero bueno, a ver, ¿te imaginas ahora que me estés me, mirando mi video a la cuando tengas 20 años? Bueno, bueno, un recuerdo, un recuerdo, un saludito para vos también. Saludos para amigos también acá de coabina 2, eh, para No Mercy, eh, para, creo, para Agustín creo también saludos saludos grandes cordiales para, para todos ¿eh? y, y para todas y para todos ah, se ponía no en política de género no, eh, no sé por qué dije eso ¿no? eh, vamos a ver vamos a ver el coso. Ahí, listo tenemos el nivel 14 en cámara sin hacer cortes sinceramente yo necesito andar matando y decir cualquier cantidad de boludeo de boludeces no para que nos aburran ¿no? Eh, a ver lobito déjame ver tu dientita ¿eh? ¿Qué tenés ahí que dientita tenés te viene el ratón pere, vení que te lo saco <laughs> ahí está perfecto vamos a luchar ahí con el tigre ahí con el osito este qué lindo me quiero el osito ahí divino el osito a nivel 15 perfecto gente a nivel 15 necesito acá eh, ahí está listo. Falta para ir a. Tenemos que subir las habilidades. Así a B, apretamos la B corta. La B corta. Y eh, lo que voy a hacer, porque estoy boludeando. Sinceramente, vamos a, a llamar ahí a todos los animalitos. Y lo que hacemos es eh, matar a todos estos bichos. Vamos a matar a todos estos bichos, etc. Más que nada, más que nada, gente. Si lo quieren adelantar. Al video, etcétera, lo quieren adelantar para más para adelante. En el momento donde estamos ganando cualquier cantidad de bones, etcétera. O en el momento, como les explico, cómo hacer buena, etcétera. Ahora ahora mismo estamos leveleando. Sinceramente, no le estoy explicando cómo hacer buen. Pero lo quieren adelantar Vaya y pase. El tema, a mí me gusta. A mí me gusta ir despacio. En la serie, eh, que haya entretenimiento. Mira la cara el mono, que feo que el mono es. Mira la cara que tiene. Y vos, Torto, la cara que tenés, boludo. Eh, eh, quién me, quién me insultó ahí. Ah, no, sabe, no Así que, eh. ir despacio. Así que, el que esté apurado, lo lamento, gente. Lo lamento en serio, pero. No sé, no estoy apurado yo. Yo me gusta disfrutar del momento de, de coso. Ah, pará, 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 eh, Estaría bueno poner la, la música de... ¿Cómo se llama? De, de Guavina. Eh, de Metin2, Pero no, no creo que me... No, me, me saltará el copyright. El right No sé, pero bueno, por las dudas. Por la duda, gente una buena esa herramienta y después vamos a hacer en capítulo 2 vamos a hacer estas misiones de acá que con un cinto nos dan para hacer esas misiones me parece que nos dan un cinto un cinto un cinto y lo podemos subir a más nueve más que nada perfecto bien ahora estaría bueno ir por acá y por acá Sinceramente tenemos que andar rompiendo estos momentos. Acá, 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 acá. Perfecto, perfecto. Y acá abajo, ah, lo que no le mostré, ¿no? Acá abajo eh, podemos teletransportarnos, qué sé yo. Yo sinceramente me quiero ir a eh, Valle de... No, Valle de Orco quiero ir. La Valle de Orco. Que sería eh, este. Sí. Este, gente. Valle de Orco. Muy bien. Esto después le voy a, o sea, a mostrar después. Esto que el otro. O sea, ya lo mostré en un video de la actualización. Les muestro todo. Valle de Orco. Valle de Orco. Perfecto. Esto vamos a ir ahora en tu ratito. Vamos a subir al nivel. No sé. Vamos a subir al nivel 10. O algo por el estilo. ¿eh? Vamos a subir un poquito. Vamos a empezar a subir las. Eh, vamos a subir lo que viene a ser el dex vamos a subir dex y bits vamos a subir decks. vamos a poner vamos a poner todo todo dex vamos a poner todo dex gente así que vamos a poner todo deck etcétera que ahora les explico lo que lo que significa ¿eh? vamos a poner eh, bit un toquecito ahora después les explico esto gente les explico eh, los dex <coughs> En el ninja, ¿no? Siempre, toda la vida, gente. Toda la vida. Eh, lo Dex, de gente. Eh, es. ¿Cómo les puedo explicar? Es como lo, lo crítico. Es aumenta lo que viene a ser el ataque y la evasión. Cuando yo le pego así, cuando. Cuando yo le pego con las dagas, ¿no? Y le tiro un poder. Por ejemplo, le tiro este. Este poder le tiro, saco, saco bata, bastante, pero crítico. O sea, le pego con las dagas, le pego, eh, le saco críticos más que nada. Y al sacarle críticos, pega más que el, la fuerza que viene a ser el CTR con las dagas. O sea, va a pegar más con Dex, más que nada. En el Ninja, eh, a ver si lo expliqué bien o lo explique mal. Bueno, bueno el dex, le, le sube en Dex. Que aumenta el ataque y la evasión, y la versión que es el crítico, la evasión más que nada, y más con el, los eh, poderes, más que nada. Sinceramente, eh, perfecto. bit ah, Vamos a subirle un toque más de bit ahí, perfecto. Bastante, bastante bien. Tenemos ya nivel 19. Por eso mismo, yo soy así de y bit y bit. Eh, no tanto, gente. Es como que. Porque Bit ya. El tema de la vida ya es como que. Ya los. los las mismas armaduras ya la. La obtenemos, etc. Eh, y todo eso, más que nada. Entonces, no, no es tanto, ¿no? El tema de la. De la vida. Pero vamos a ponerle un toque. Ah, mira tenemos acá. Eh, ¿Qué tenemos acá? Perla azul, perfecto. Perla. Azul. A ver, vamos a seguir peleando etcétera Bastante bien. Tenemos nivel 20. Muy bien. Mandamos este, este coso y nos vamos a la, a la ciudad un toquecito. Está bueno, gente. mira les voy a explicar una cosa. Está bueno eh, tener otro personaje, o sea, un personaje más al nivel 20. Y congelarlo. Ponen esto acá. Aprietan para congelar para que no subir de nivel, etcétera. Para que les caigan todas estas cosas, por ejemplo, todos estos materiales que les va, a, les va a servir, sinceramente, para subirle el más, etcétera, a diferentes armas, armaduras, etcétera. Entonces se necesita. Eh, City 2, no hay. Por lo que yo sepa, no existe el City 2. Sinceramente, no, no existe. Reino Amarillo, tampoco existe. Dejó de existir. Así que nada. Eh, perfecto. Ahí está. Yo dije, no sé qué cuántos minutos iríamos. Pero yo dije al nivel 50. Vamos al nivel 50. Sin corte. Listo, perfecto. Vamos a la ciudad. Ahora nos vamos a la ciudad. Ya que tenemos nivel eh, 21, ¿no? por si decirlo así. Vamos a ciudad de luz. Ciudad de luz, no, de oscuridad. Perfecto. Vamos a ver. El coso de carga. Vamos, vamos, vamos. Estoy tomando matecito, viendo un matecito rico. Me estoy yendo en un cigarro. Gente, no fumen igual. No fumen. Ah, una seca por el metín. Vamos a ver. Perfecto. Y estamos acá. En lo que van a ser. En la City en la city 1 en la city creo que significa en la ciudad vendedor de peinado cambiarnos de este peinado vieja sinceramente a ver vamos a cambiarnos este peinado, de vieja. Ver, cambiarnos este peinado de vieja ahí está peinada femenina peinado de ninja hombre guerrero, no peinado no, no a ver de ninja femenina eh, pelo corto negro a ver este eh, Ah, esto no, se, se va a parecer a mi mamá esto. Tu nivel es inferior que el nivel... Que, ah, nivel 25, perfecto. Bueno, bueno, Estaría bueno, ojo. Pero igual por el momento la dejamos así, ¿no? Bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasó. y mira, están acá. Ahí mirá, mira, bastantes usuarios del... ¿Cómo se llama esto? Eh, de oscuridad, más que nada. Bastante bien. Eh, bueno, no, tenemos, no, no nos da el tiempo para quedarnos acá miro, mirando. De todo lado, a ver qué, qué onda con esto. Es. Ahí está. Perfecto. Lo que quiero hacer para ir a Valle de Orco necesito. Para levelear hasta el nivel 50, necesito esto acá. Así. Sinceramente, necesito ir al, al baúl. Vamos a hacer una cosa. Antes de ir a Valle de Orco a la, hasta el. A... Para levelear al nivel 50 Casa de Cambio de Won a jam, Y vamos a cambiar un. Ahí, tac. Ya tenemos lo que viene a ser: 7 Won por el evento este de Día del San Valentín. Y cambié un Won por. Teníamos 8 Won. Cambié un Won por Yang. Por... Perfecto. Porque lo que, quiere, lo que quiero hacer ahora, lo que te, ustedes también, gente, tienen que hacer es ir a la tienda general y comprarse lo que ven a hacer. Eh, creo que lo venden acá, sí, perfecto. Bueno, no hace falta porque. Uy, ¿qué, qué es esto? Que no sé qué, casi iba a comprar. Eh, eh, Necesitan esto: ¿no? eh, objeto de coacción. Yo ya lo tengo, pero bueno, vamos a seguir comprando, vamos a comprar más. Vamos a comprar más, ponemos esto acá, así, ponemos, lo unimos acá, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es poner 1, 2, 3, 4 y no se puede más, ¿no? Perfecto, 4. El quinto bonus hay que pescarlo. Se pesca y es eh, lo primero con lo que vamos a hacer Word. Bueno les voy a enseñar cómo hacer un vamos a pescar primero pero primero lo que quiero hacer es eh, así vamos a poner el auto dopador vamos a poner esto que se yo esta armadura eh, vamos a poner acá 6000 de hp eh, le vamos a poner resistencia. No, 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 no. ¿Cómo es eh, valor de ataque? Acá, perfecto. Valor de ataque. Vamos a ver si se si dopa. si sí, yo creo que sí. Eh, perfecto. Estaría bien ahí. Ahí creo que sí. Estaría bien. Le pondría otra más, pero no. Vamos a ahí nomás. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a mientras se está dopando, lo que van a hacer la armadura. Vamos a ponerle 4 de objeto de coacción que se compra en la tienda general. ¿Para qué sirve estos objetos de coacción eh, cosa? para aumentarle, lo que van a hacer eh, opciones a la, al zapato, al casco, etcétera, ¿verdad? para los nuevos, ¿no? Que no, no entienden, ¿no? Lo el significado. ¿no? Perfecto, vamos a poner ahí. que son cuatro, creo. Son cuatro ahí, sí, son cuatro. Muy bien. Eh, necesitamos contra orcos, necesitamos. Porque en Valle de Orcos eh, son... Es raza contra orco, ¿no? Perfecto. Una vez explicado esto, necesitamos eh, fuerza contra... contra... Ay, Dios, ¿dónde está contra orco? Esta no tiene tampoco, Me, medio raro, ¿no? Igual que no tenga. No, no tiene, ¿no? El zapato no tiene. Ok, perfecto, no, no tiene. No, 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 no tiene, no tiene, no tiene fuerza. ¿Dónde está? Probabilidad de dar golpes críticos, sinceramente es del Ninja, pero no, no lo voy a poner porque para, para la habilidad, imagínate. Bueno, acá eh, se nos ha valor de ataque más 50 y máximo de HP 6000, lo que pusimos. Ya nos podemos, vamos, esto es lo que ya está dopado, lo ponemos ahí, un costadito, más que nada. Bueno. Eh, sinceramente yo pondría golpes críticos Que sería entre comillas como el dex eh, Para eh, vos te pones dex full Y das a full golpes críticos con, Te pones esto también etcétera Bueno Cada meting es diferente Etcétera y todo eso eh, Vamos acá, lo hacemos lo mismo Cuatro opciones, ahí va una, dos, tres y 4. Vamos a ver si se puede el tema de las opciones de fuerza contra orcos. Por más 20, ¿ves? Ven, gente ahí. Y ahí. Y ahí. Y 6.000 de HP. Perfecto, está de 10, mi gente. Vamos de 10 y seguimos acá y vamos a hacer lo mismo. Ah, primero nos sacamos esto. Nos sacamos esto. Y nos vamos sacando esto también. Vamos a poner acá. Lo voy a hacer el... ¿Qué pasa? Ah, no. Está bien. Gente, porque quise poner el casco. Pero ¿qué, lo, ¿qué es lo que pasa, gente? Que no tiene opciones. No tiene, digamos, acá. Acá se hizo. Fuerza contra orco. Y... DHP 6000. Lo ponemos acá, al ladito. Esto vamos a poner más arriba, más arriba y. ¿Qué pasa? Que yo me olvidé de ponerle esto: 4, 1, 2, 3. A ver. 3. Está fallando desde hoy. Falla, falla. ¿Cómo falla esto, no? 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahora sí. Este ya está también. Está perfecto. Bastante bien, bastante bien Esto de abajo es el HP Y el CP, que viene a ser INT, inteligencia Muy bien Tenemos acá, tenemos 1, 2, 3 4 Y me voy a apurar Porque sinceramente no, no Tampoco quiero que sea media hora Y no quiero hacer cortes Sinceramente gente Así que Pero, a ver, a ver, a ver 1, 2, 3, ahí está, vamos acá, y esto tiene que ser, más de HP, 6000 como siempre, y acá lo que van a hacer esto, lo que hacemos es lo siguiente, Pero de bloquear un ataque de cuerpo a cuerpo, PBM tiene que ser 15%, siempre del la pero si es PBM, si es leveleo, pero no no, no va al caso porque son bichos niveles bajos, sinceramente, en, en Valle de Orco. Entonces defensa contra pagones. Y de HP 6000 nada más. Eh, y este acá, perfecto, ponemos acá esto así. Eh, 6000 de HP. Y lo mismo. Fuerza contra. Fuerza contra orcos. Se hizo de una, gente. Como verán. Se hizo de una esto. Y ya no hace falta ya dopar esto, gente. No, no hace falta porque sinceramente ya con, con esto, ¿no? Ya con, con lo que tenemos acá ya nos alcanza y nos sobra. Pero para que estemos completitos, seguimos dopando. van acá arriba, dopan, etc. Como estamos haciendo. <coughs> Tres. Cuatro. Vamos acá. Y ponemos. Fuerza contra orcos. Y nada más, lo que queremos es fuerza contra orcos. Perfecto, ya se opó. Ya se opó. Vamos a terminar esto. Uf. Vamos a hacer una cosa. Ahí. El mouse me anda más o menos, sinceramente. Uno. A ver. Dos. Bueno, no sé qué. Idea. O sea, me anda más o menos, gente. El mouse. Tres, creo. No. Intento ha fallado, intento ha fallado, con éxito, 1, 2, 3, 4, bueno esto vamos, vamos a dejarlo así, con el topaje de fuerza contra orcos y nos vamos a ir sinceramente, vamos a hacer esto igual, 1, 2, 3, 4, justito gente fuerza contra orcos en la daga. ¿Eh? Eh, vendedora de entrada. Esto, este, 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 gente, es para las entradas que apretan acá. Y se van a los jefes. Pero no tenemos nivel todavía. Mínimo nivel 45. Ponele. Para entrar a, al jefe de demonio. A la torre más que nada. Perfecto. Está acá. Muy bien. Y ponemos... Cuando tengamos nivel 30, ponemos esto. Ahí, tac. Tac. A ver. Ya está, no se puede dar otro bonus. No, perfecto, listo. Ahora nos vamos, gente. Nos vamos a ir. Ni nada más ni nada menos que a Valle de Orco a levelear. A ver, eh, vamos a ver... Acá, zona neutral. Valle de Orco. Y vamos a teletransportarnos, mi gente. Bueno gente, una vez estando acá, sinceramente, Tenemos que levelear, tenemos que buscar los orcos. Vemos acá y ponemos acá arriba para ver qué raza son. Esta raza místico. Y de místico no tenemos nada. A ¿No? ver si ustedes ven. O sea, místico no tenemos nada. Pero igual aguantamos. ¿No? Aguantamos. Más que nada, gente. ¿Eh? Lo que vamos a hacer es ir acá. Y como hay gente, eh, podemos pedir eh, eh, lo que van a ser grupo pero para levelear más rápido, pero tampoco va al caso. Vamos a ver, vamos a llamar a esta y vamos a, a pegar. Pegamos bastante, sí, porque tenemos dex y bastante sería, ¿no? Así que vamos a subir rapidito al nivel 50 con estos bichos. Eh, así que ahí, pegamos ahí, tac, y vamos a ir subiendo. Eh, ahí tenemos emboscada. Tenemos AM1, perfecto. Y vamos a poner, vamos a activar estos estos poderes. Para así tenemos otro, así podemos pegar, ¿no? Con otros poderes, sinceramente. Vamos por orden, ponemos esto acá así. A ver, ahí, perfecto. A ver, a ver, a ver. Para que. Ahí está, perfecto. Y vamos, y vamos pegando, vamos pegando. Se nos baja la vida así, pero que no cunda el pánico, porque cada vez que matamos a los, a los bichos se nos va subiendo. Porque subimos tan rápido nivel que la vida se nos sube de una. Esto tenganlo en cuenta al principio. Que no hace falta pociones, por si sí, decirlo así. Les enseño eso. En este capítulo es vamos a estar leveleando, etcétera, no, no les voy a estar enseñando lo que van a hacer, como van a won, más que nada, eh, para el segundo capítulo quizás, sí, o sea sí, para el segundo capítulo sí, más que nada, ahí estamos. Agarramos cosas, obviamente, ya tenemos nivel 26, bastante bien, gente. No llegamos al nivel 50, no llegamos para este capítulo, tenemos nivel 26, bastante bien. Eh, vamos a subir acá CDR vamos a subir CDR Y vamos a subir lo que van a ser DEX Ahí está, perfecto. Vamos, vamos bastante bien, mi gente. Vamos bastante bien, a ver acá. Tenemos acá, perfecto, tenemos para 8 hubos más, mira 8 hubos más, no nos podemos quejar, gente. Ahí está, vamos a seguir subiendo. Así que tortuguitas, tortubones. Eh, AM1 ataque, camufl eh, ataque camuflado se, se llamaría eh, emboscada ataque camuflado. El, o sea, lo mismo, nada más que AM1 se llama de otra manera. Eh, estamos nivel 30. Perfecto, ya nos podemos poner sinceramente lo que viene a hacer eh, la otra daga. Bien, y vamos subiendo. Lo que van a hacer, vamos a bajar en 40 acá, en CTR, y vamos a bajar en, en 80 acá. Y vamos a subir lo que van a hacer Bit. Ahí está. Pero sí o sí, lo que van a hacer CTR, fundamental. Ahí está. Vamos a subir un poco más. Tortuguitas, ardones. para el próximo capítulo lo que vamos a hacer es, eh, Si. Sí, subir hasta el 50. Yo pensé que nos iba... A durar tanto tiempo, pero bueno, como no hacemos cortes, se nos va a complicar un poco más. O sea, yo lo puedo, yo puedo sinceramente llegar, qué sé yo, al 120 y hacer eh, cortes que llegamos rápido, pero no, no sirve así, gente. La idea es de a poquito ir enseñándoles de cómo ir avanzando de, de a poquito. Así que, tortuguitas tortubones, más adelante les voy a enseñar a ir a esa torre, ¿no? a la mazmorra más que nada de de digamos de la, de la torre del diablo por ejemplo vamos a ir con el ninja sí sí vamos a ir con el ninja más que nada así que tortuguitas tortugones lo dejamos en de nivel eh, vamos a este nivel que creo que 33 de 32 33 así que tortuguitas tortugones la verdad espero que le den me gusta espero que le que comenten sinceramente si es, más, si es apoyada a la serie vamos a seguir subiendo la verdad muchísimas gracias por ver eh, este capítulo y esta gran serie eh. Así que ustedes son las tortuguitas, los tortugones, yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de esta gran y primera temporada de 2. Chao, mi gente. ¡Eso!